Amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a este luchador cabezón de la colección de plástico que les mostré en un video pasado. Aquí tenemos a Tinieblas. Vamos a checarle un poquito a detalle, amigos, a ver qué tal viene esta figurita bootleg hecho en México. Como podemos ver, pues el terminado no es el mejor del mundo, puesto que pues también son figuras que encontramos en los mercados a precios accesibles, pero pues cabe destacar el moldecito, ¿no? El molde que usaron, pues está interesante este luchadorcito, y pues la forma en que lo pusieron, y pues en general pues está chistosillo, está bonito para tenerlo de colección. Y obviamente que pues haciendo un homenaje al gran Tinieblas, ¿no? Y pues vamos a ver aquí a su hermano mayor, amigos. Les tengo aquí al gran Tinieblas, pero en otro molde de plástico de los que ya hemos presentado antes. Estos luchadorcitos pintados y decorados a mano. Y aquí tenemos a este personajazo con su capa y todos los detallitos que tiene que llevar, los guantes, el cinturón, toda una leyenda este enmascarado. Gracias por ver este video, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo y anímense a coleccionar juguetes mexicanos. Un abrazo, saludos. La puerta más cercana. El turno es de Tinieblas. Enfrentando a Dr. Wagner. Lo tiene a modo. Equivocación de los rudos. En graves problemas, en graves aprietos. Ha puesto a los rudos en una y otra ocasión, Dr. Alfonso Morales. Así es, Leo Magadán. Amables amigos, vámonos con este que. Tinieblas cuando aparece en la escena, el enorme Mil Máscaras, que plancha majestuosa y sometiendo a este que es el galeno del mal. Este Wagner, cuántas noches aquí, y la gente ya se les volteó, y vean nada más la forma como asciende este extraordinario aluche. Sentón a la Rey Moro. René Guajardo, el de Villa Mainero, en Tamaulipas. Esto se acabó. Carlos Lagarde hizo la diestra y la siniestra de los técnicos. Ahí te hablan, Magadán.